De nuevo el bloqueo de las mujeres con cáncer en las afueras del oncológico. Iván Najaya se encuentra con los detalles de este lugar. Adelante. Gabriel, no solamente las mujeres, sino también se encuentran los médicos que se suman a esta medida de presión. Ellos han tomado esta drástica determinación. Son dos de ellos que se han crucificado en este lugar. Vamos a hacerle la consulta, por favor. ¿Por qué toma esta determinación, por favor? Buenas tardes. La situación que está viviendo el oncológico es una situación crítica. Estamos realmente en alerta roja. No hay espacio, estamos con los pacientes en los pasillos, algunos esperando su cama, algunos no pueden entrar porque no tenemos espacio, las emergencias están saturadas, tenemos equipos que son equipos muy antiguos y la verdad es que estamos realmente en alerta. Yo creo que la crisis que está pasando el hospital es terrible y todos tienen que ponerse la mano al pecho y dar para que nosotros podamos tener nuestro nuevo hospital. Gracias. ¿Cuántos médicos están sumando a esta medida de presión, doctor? Todos los médicos están en esta medida de presión. El CIRME oncológico y el FECIRME departamental, las ramas médicas, están apoyando todo esto. Y quiero desmentir categóricamente a la Legión Cruceña de Combate al Cáncer, diciendo que ayer estuvo el señor viceministro con nosotros para poder hacer toda la cuestión legal y ellas no quisieron firmar ni nada para la cuestión del paso del terreno. Muchísimas gracias. Vamos a conversar también con otros médicos que se encuentran en este lugar, que también han tomado esta determinación, se han amarrado las manos. ¿Por qué toman esta determinación, doctor? Porque nos sentimos impotentes y nos sentimos imposibilitados para poder atender adecuadamente y con el cariño que nuestros pacientes merecen. Porque no nos dan las condiciones, habiendo ya todo el dinero, todavía nos dejan esperando por caprichos. La medida de presión es indefinida. ¿Cuándo se levantaría la medida de presión? ¿Qué tendría que pasar? Tenemos que ver primeramente las decisiones que tomen nuestras autoridades mayores, pero sí les pedimos a la población y a nuestras mismas autoridades que nos apoyen. Necesitamos el nuevo hospital porque nuestro hospital realmente está en un estado de alerta roja. Esta atención que se da a los pacientes del hospital es necesaria porque el cáncer no espera, no tiene tiempo. ¿Cómo ven reflejadas las necesidades aquí en el hospital oncológico? Son necesidades imperiosas para la atención a los pacientes y pedimos a la Legión de Combate al Cáncer que confíe en nuestras autoridades que han prometido la inversión en una construcción de un nuevo hospital. Muchísimas gracias. También vamos a acercarnos para poder hablar con las madres que se encuentran en este lugar porque ellas están con su letrero en este momento. Señora, ¿cuántos días que ya usted está en este lugar? Nosotros estamos desde el día jueves 2 de enero, estamos aquí luchando porque queremos un nuevo hospital, porque lo necesitamos, este hospital ya colapsó. Ahora le hemos pedido a la Legión que nos cede el terreno y no nos lo han cedido. Ahora ya no podemos pedir, rogar a Santo que no hace milagro. Ahora son 40 años que existe, más de 40 años que existe este hospital. Los gobiernos nunca hicieron nada. Ahora le pedimos a la señora Yanine Áñez que por favor venga y vea nuestra realidad de cómo está nuestro hospital. Se está cayendo y le requerimos muchas necesidades.